Claro, amigos, como todos me han estado pidiendo que ya sal de tu pinche casa, huevón de mierda, pues en este momento estoy yendo aquí con un taxi directamente a un evento que me invitaron. ¿Qué opinas de esos eventos, chavo? ¿Están chidos? Hoy vamos a ver cómo los chavos de ahora con polvos mágicos disfrutan una fiesta. Ojalá pongan electrónica. Tengo mucha curiosidad de cómo se disfruta ahora las fiestas. Yo me acuerdo que antes se llamaban tardeadas. Se llamaban tardeadas, ahora son pinches rapes. Y son unas reuniones de DJs bien cabrones. Y los niños, ¡ah, su pinche madre! ¿Cuántos chavos van? Yo debo haber venido de blanco, ¿verdad? Sí. ¿Era de blanco? Sí, porque ahí van varios chavos de blanco, mira. Van de blanco, van de blanco. Todos de blanco, cabrón. Y yo aquí, todo pendejo, güey. Yo, carnal, cuídate. Dale, igual. En estos momentos vamos a encontrar unos chavos que van directamente a este evento. A ver, ¿cómo te llamas, carnal? Salúdame. ¿Qué pedo? ¿Qué se supone que vas a hacer en esta fiesta? Explícanos. Bailar, un rato. ¿Bailar y qué más? Dime qué más. A ver, tú qué. ¿Qué vas a hacer en el Color Fest? Bailar. Hey, los polvos los venden aquí adentro, ¿verdad? Sí, 25 baros. 25 baros. Puta, yo traje 50 baros, dos bolsitas nada más. ¿Cómo les ha de costar a todas las personas que hacen posible que el escenario esté puesto, que las lonas, que todo esto que está arriba sea posible? En este momento estoy en la parte de atrás del escenario. Esto es realmente interesante porque para poder armar todo esto, amigos, ¿quiénes son las personas que arman todo esto? ¿Quiénes son los que cargan todo esto? ¿Ustedes son los encargados de parar todo esto? ¿Cuánto tiempo les lleva armar todo eso? 48 horas para armar todo esto. Está impresionante. Felicidades, buen trabajo, Sin ustedes no se pueden los escenarios. Amigos, me tuve que venir hasta acá atrás porque no se escucha nada por la música. Este es el polvo con el que ellos se manchan todo para estas fiestas. Mira nada más. ¿Están nerviosos? ¡Sí! ¡No estén nerviosos! ¡Todo va a estar bien, chavos! ¡Ay,
fiesta, una fiesta única que se da aquí en Comitán Domínguez, Chiapas, que es el Color Fest. Todos compran colores, todos agarran ese pinche desmadre. Miren nada más esta escena hermosa que van a ver a continuación. Ahorita en este momento yo estoy muy feliz de haber asistido. La verdad es que no estoy acostumbrado a ir a los antros o ir a un evento así. Fue un evento interesante, fue un evento llamativo, un evento en el cual yo disfruté mucho con polvos de colores. ¡Wow! O sea, qué cosa, ¿no? En estos momentos ya me voy a comer una rica pizza. Acabo de llegar a mi casa y vaya que me encantó hacer este tipo de videos. Si te gusta este tipo de videos, dale like. Y ve, en la descripción te dejo mi segundo canal donde voy a estar subiendo este tipo de videos. Voy a empezar a jalar personas para allá para que vean este contenido que voy a empezar a grabar en diferentes partes de mi realidad. Así que ojalá que te guste, dale like y comenta si en tu localidad tienes algún evento en el que hagan algo así como luces neón, polvos de colores, una fiesta que hagan cada año. O cómo se llama la feria en tu localidad cada año, la feria de... Espero ver muchos comentarios, espero que les guste estas aventuras que estoy haciendo. Suscríbete a mi segundo canal, dale like y pues nos vemos en el próximo video. Yo soy Falconi. Yo la verdad vengo preparado, aquí traigo mi lunch, miren nada más, traigo mis semillitas, traigo unas semillas aquí, traigo mi contrabando porque la verdad el hambre se va a hacer profunda. Miren, ahí está, unos arándanos secos y unas almendritas, que mira, siempre hay que llevar municiones a la guerra. ¿Por qué no estudiaste, hijito? ¿Por qué estás haciendo eso en la calle? ¿Por qué estás grabando pendejadas? Ay, mamacita.